que seguimos todavía en shock, pero no quiero ponernos a nosotros en el rol de lo más importante, porque acá hay gente que está desaparecida, hay gente muerta y creo que esto lamentablemente continúa para muchos seres queridos que van a tener que sufrir esa pérdida. Vivimos un momento muy fuerte con Jime. Veníamos de cenar, estacioné el auto como siempre en la cochera. Escuchamos un ruido muy, muy, muy fuerte, pero no llegamos a entender qué pasaba. Y en diferencia de 6, 7 segundos que subimos al ascensor, se movió el ascensor parando en el lobby como siempre. Y arrancó una polvareda muy fuerte, con un estruendo muy fuerte, como si fuera. No sabíamos, no entendíamos qué pasaba. No entendíamos si era un tornado, un ataque. Lo más parecido a lo que es una película. Empezamos a correr junto con 3 o 4 personas más que había, no éramos muchos, que estaban desbordados por los nervios, obviamente. Y ahí recién entendimos que se había caído parte de lo que era el estacionamiento, con muchos autos hundidos, alarmas sonando. Jimé me hace caer en la cuenta lo cerca que habíamos estado de no contarla. Y pasan entre 2 o 3 minutos más de no entender bien, en un estado de shock que estábamos viviendo. Y ahí sí, yo le digo justo a la gente, porque estaba muy nerviosa, y a Jimena principalmente, que cruzáramos. Y ahí se escucha un estruendo imposible de relatar, porque no lo habíamos escuchado nunca en nuestra vida. Era como en las películas, como si fuera una especie de terremoto, de ataque, de no sé, de bueno, lo que ven las imágenes. Nosotros no vemos mucho, pero hay una imagen que muestra como que cae el edificio. Nosotros, en ese momento no éramos conscientes de lo que estaba pasando. Sí teníamos una nube de polvo tan grande junto con el ruido que no nos podíamos ver. Estábamos uno al lado del otro y no nos podíamos ver.